La verdad es que para mí estar en Almagro es una ilusión tremenda, porque yo había venido como espectador, me encanta ver el teatro, me encanta ir al teatro, y aquí había venido al Corral de Comedias. En este caso concreto, con El Avaro de Molière, nos pareció divertida, interesante, empezamos a montarle, la verdad es que nos ha llevado muchas alegrías a la gente que la ha visto en las distintas representaciones que hemos hecho. Que las personas con discapacidad, en este caso ceguera, podemos asistir al teatro a través de la audiodescripción en festivales como este, así que se viene llevando a cabo. Gracias a esto podemos enseñar y además podemos asistir al teatro como un espectador más. De pronto descubro a una autora de una envergadura, de una riqueza, de una sabiduría, de una cultura. Estas dos obras que nos han quedado, Valor, agravio y mujer y El conde Partinuplés, va más allá del hecho teatral, es un acontecimiento cultural. Creo siempre que cuando coges un texto para dirigir hay que abrir las líneas y ver lo que hay detrás. Y detrás de ese, si es un buen texto, encontrarás algo que lo puedes traer a la sociedad actual. En Almagro es la segunda vez que vengo y volver de nuevo a Almagro da el mismo vértigo, da igual las veces que actúes, pero estoy encantado, encantado de estar aquí. Este espectáculo es un homenaje, un tributo al público, que es el que da vida y sentido a lo que sucede en el escenario. El público que viene a ver este tipo de cosas sabe a lo que viene, y aquí en Almagro en concreto es muy curioso porque, bueno, conoce a los autores y autoras del siglo de oro, ¿no? Es muy sorprendente y muy gratificante ver que es un público preparadísimo, sí.